Hmm. Estamos listos, comisionado. Buenas tardes. Son las dieciséis horas de Washington. Vamos a iniciar con la última audiencia de este, de este periodo, en el, al menos la, lo haré yo paralelo que estamos con la otra. Es la audiencia 36, Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad en el Contexto de la Crisis Carcelaria de Ecuador. Eh, el objetivo, ya estuvimos en una audiencia de Ecuador hace unos momentos, y el objetivo es brindar información acerca de la situación de especial vulnerabilidad que enfrentan las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis estructural del Sistema Nacional de Rehabilitación Social de Ecuador. Además, presentar datos sobre la vulneración agravada de derechos. De esta población a partir de la declaración de estado de excepción en ese país. Agradezco mucho esta oportunidad. Bienvenida a la sociedad civil que nos acompaña, una nutrida representación de la sociedad civil. Bienvenido, el ilustre estado de Ecuador, a, a esta sesión. Eh, saludo al comisionado Estuardo Ralón, quien es eh, relator, además tiene esa doble. Posiciona ahora coincidentemente, es relator para Ecuador, pero también es relator para personas privadas de libertad. Saludos, comisionado. Y a la comisionada Gloria Monique de Més, quien es relatora para personas afrodescendientes y también para personas adultas mayores. Eh, a saludo también a Jan Yarab, que nos acompaña también ahora, que es que, a la oficina de. La, quien representa a la oficina del alto comisionado para los derechos humanos en América del Sur. Bienvenido, Jan Yadavi, que tendrá esta participación también importante. Eh, les recuerdo que estamos celebrando en 2024 65 años de la Comisión Interamericana, de un trabajo muy comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos, gracias al interés y al pacto común de los estados y sociedades para dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de personas de altísima calidad profesional y humana han pasado como profesionales de esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la Comisión solicitando protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia. Con más de 100 visitas sin loco, con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte Interamericana. Todo ello con las víctimas como eje central de nuestro trabajo y de nuestra prioridad. Ese es el mensaje por la bienvenida. Además, me presento porque a continuación voy a decir una cosa que también es importante. Yo soy José Luis Caballero Ochoa, comisionado, segundo vicepresidente, relator para personas defensoras de derechos humanos y eh, para niñas, niños y adolescentes. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de manera que todas las personas que tienen capas con discapacidad vis visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Recordamos además que las audiencias poseen títulos en Zoom. Y cada persona eh, puede activar los subtítulos en sub, que cada persona puede activar desde sus equipos y puede elegir el tamaño de visualización. Todo este esfuerzo de accesibilidad también está disponible para las personas que nos siguen en los distintos canales de comunicación de la Comisión Interamericana. Antes de pasar la palabra a la sociedad civil. Recuerdo la distribución del tiempo entre quien participa. Sociedad civil, 20 minutos. Estado, 20 minutos. El experto de Naciones Unidas, Jan Jarab, 7 minutos. Luego, la Comisión Interamericana, 20 minutos. Y finalmente, tendremos una posibilidad de volver a escuchar al Estado y a la sociedad civil por 10 minutos respectivamente, cada uno. Muy bien, y con eso ya cerraremos la sesión. Pues entonces le doy la palabra a la sociedad civil. Muchísimas gracias, buenas tardes comisionadas, gracias. comisionados, representantes del Estado, familiares de las víctimas de las masacres carcelarias, público que acompaña esta audiencia. Soy Juanita Gubertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Comparezco en esta ocasión junto con mis colegas para describir la situación de derechos humanos en el sistema penitenciario de Ecuador que ha costado la vida a centenares de personas privadas de la libertad y ha afectado de forma irreparable a sus familiares. En los últimos años, la falta de control estatal, la sobrepoblación y las condiciones deficientes de infraestructura, alimentación, tratamiento médico y psicológico. Han facilitado la violencia carcelaria, permitiendo que las pandillas cometan crímenes atroces que a hoy suman más de 600 víctimas mortales. La respuesta estatal ante esta severa crisis ha sido inadecuada y tardía. Las autoridades no han respondido de forma oportuna ni preventiva ni eficaz a la urgencia de frenar estos asesinatos. Tampoco han asistido ni reparado a los familiares de las víctimas, ni identificado ni sancionado a los responsables. Esta falta de control se ha agravado por la insuficiencia de guías penitenciarios y la ausencia de una formación adecuada, sumado a la inexistencia de estadísticas actualizadas sobre la población interna y la ejecución penal. La construcción de las llamadas megacárceles resultó en instalaciones ingobernables que, junto con la disolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2018, ha impedido la implementación nacional de políticas integrales. La sobrepoblación tiene como causas principales el abuso de la privación eh, de prisión preventiva, los retrasos en la concesión de beneficios penitenciarios establecidos por la ley y el incremento de condenas por delitos de baja gravedad relacionados con drogas, entre otros delitos. Los detenidos viven en condiciones deficientes. La satisfacción de necesidades básicas como alimentación, agua potable y atención médica es limitada. Esta situación ha permitido a las organizaciones delictivas extorsionar a los familiares de las personas privadas de la libertad a cambio de acceso a necesidades básicas y protección. Tampoco existen programas que garanticen la rehabilitación de los internos. A partir del mes de enero de este año, las preocupaciones respecto del sistema carcelario se han centrado en su militarización. Las cárceles del Ecuador pasaron de un control violento y extorsivo por parte de grupos criminales a estar en buena medida controladas por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes han cometido graves abusos sin que las condiciones estructurales que describí anteriormente hayan cambiado. El 8 de enero, tras una escalada nacional de violencia, el presidente Daniel Novoa decretó un estado de excepción que ordenó la militarización de las cárceles. Al día siguiente declaró la existencia de un conflicto armado interno contra 22 grupos de crimen organizado a los que calificó de terroristas. Hasta la fecha, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Corte de Constitucionalidad del Ecuador, el gobierno no ha presentado pruebas suficientes de que los enfrentamientos alcancen el grado de organización e intensidad de las hostilidades que justifican la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional. La decisión de transferir el control de las cárceles a cuerpos militares que carecen de formación para su administración y control ha generado violaciones de derechos humanos por sus miembros. Los soldados han protagonizado repetidos casos de abusos. Videos verificados por Human Rights Watch han mostrado a detenidos siendo arrastrados por el pelo, golpeados con palos y rociados con gases lacrimógenos. También ha habido reportes de descargas eléctricas, violencia sexual y muertes a manos de servidores públicos. Adicionalmente, los militares han mantenido a la población interna mayormente incomunicada, sin acceso a visitas de sus familiares y con restricciones al contacto con sus abogados, afectando su derecho a la defensa. Para profundizar sobre las condiciones de los detenidos en Ecuador y las recurrentes violaciones a sus derechos, cedo la palabra a Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Buenas tardes. Desde la declaración de estado de Excepción y conflicto armado interno de enero del 2024, a la que se refirió la colega, la militarización de los centros penitenciarios ha sido constante y en el transcurso el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos que dirijo ha identificado y registrado y difundido escenarios de graves vulneraciones a derechos humanos. Las Fuerzas Armadas no solamente han tomado control de los centros carcelarios, sino... Algunos de sus miembros han protagonizado prácticas de tortura severamente condenadas por los instrumentos de derechos humanos y estándares internacionales de uso legítimo de la fuerza. Tanto el jefe de gobierno, la militarización constituye la única medida capaz de frenar la violencia intramural, al tiempo de garantizar los derechos de la población carcelaria. Sin embargo, en el trabajo diario de monitoreo que realiza el CDH, nos preocupa que este discurso oficial tenga como fin atenuar y hasta naturalizar, normalizar prácticas de tortura y otros tratos y, otro, eh, y otros vejámenes cometidos por personal militar en contra de la población interna. Normalizar golpes de palo, golpes con cables de luz, golpes en los testículos, baños de orina a los detenidos, violaciones sexuales a mujeres trans con palos y rifles cometidos, metidos eh, en el ano y que han sido documentados por nuestro equipo y puestos en conocimiento de órganos judiciales. El gobierno pretende que la ciudadanía se convenza de que la tortura es el camino, la vía hacia la liberación del país de la presencia de grupos de delincuencia organizada y que por lo tanto cualquier daño directo a la población privada de libertad o daño colateral a sus familias es irrelevante. En esta medida, en, en la medida de que las autoridades administrativas han sido desplazadas, la militarización ha incluido severa restricción al trabajo de la, del personal civil, incluso de instituciones públicas, obviamente, para verificar las actuaciones denunciadas. El trato cruel, inhumano y degradante a familiares de personas privadas de libertad ha sido continuo. El ente rector ha restringido el acceso a visitas tanto como a su acceso a, a información sobre el estado de salud de sus, de sus familiares detenidos, mientras se riega como un secreto a voces información de que los internos son violentados y podrían estar heridos como resultado de la intervención militar. En este contexto, el CDH, acompañado de otras organizaciones de la sociedad civil, ha presentado incontables garantías jurisdiccionales al gobierno nacional y a las que el gobierno nacional, y respetando las competencias privativas de la función judicial, ha respondido con ataques y la criminalización. De nuestro ejercicio en defensa de derechos humanos, denominándonos públicamente como antipatrias, calificación que promovió una incursión no consentida en nuestro servidor una semana después de la audiencia de medida cautelar por suspensión de alimentos a la población carcelaria. Para profundizar sobre las condiciones de detención en el Ecuador, registradas por la Institución Nacional de Derechos Humanos, Cedo la palabra a Gabriela Hidalgo, directora nacional del Mecanismo de Prevención contra la Tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Muchas gracias. Buenas tardes comisionadas, comisionados, representantes de Naciones Unidas, familiares de personas privadas de libertad y representantes del Estado. Ecuador cuenta con una nueva ley orgánica de la Defensoría del Pueblo promulgada en abril del 2019, entre otros mecanismos... La ley integró el de prevención contra la tortura y otros tratos, penas, eh, crueles, inhumanos y degradantes, que asumió no solamente gestiones preventivas, sino también del ámbito de protección. Sin embargo, desde el 2019 y el 2024, se ha reducido progresivamente la asignación presupuestaria en los rubros para visitas, los eventos de capacitación en derechos humanos y otros, pasando aproximadamente de 9.891 dólares a 1.800 dólares en este 2024. Esto quiere decir que entre el 2019 y el 2024, el monto asignado para visitas a centros carcelarios y otros del trabajo de prevención de la tortura se ha reducido en un 82%. Por otro lado, este mecanismo ha expresado de manera reiterada su preocupación frente a las condiciones que viven las personas privadas de la libertad en los 36 centros del sistema de rehabilitación social, pues ha constatado graves vulneraciones de derechos humanos. Entre nuestras principales preocupaciones en torno a la vigencia de los estados de excepción, destacan, además de las que ya han mencionado mis colegas, las siguientes. Hay quejas generalizadas respecto a la alimentación, la calidad y cantidad de la misma y limitado acceso al agua potable. Hay una severa crisis relacionada al de, a la falta de pago del proveedor nacional de alimentación que ha dejado a miles de personas privadas de la libertad sin acceso a la alimentación. Persiste también el traslado de las personas privadas de la libertad a cárceles alejadas de su lugar de origen o de su residencia habitual, lo cual afecta su derecho a mantener vínculos familiares. Consideremos que son son siete meses que los familiares no han podido ver a las personas privadas de la libertad. Las revisiones invasivas y de cavidades a las que son sometidas las familiares, especialmente mujeres, es atentan contra la integridad de estas. Se ha verificado el ingreso ilegal de población masculina. Privadas de la libertad al área de pabellones femeninos en los centros que son mixtos. Las únicas medidas continuas y financiadas que se relacionan con la movilización de la fuerza pública se han relacionado al ingreso de estas a los centros. Sin embargo, los incidentes de violencia han continuado, ya que no se ha realizado la separación y ubicación técnica de las personas privadas de la libertad. La presencia intramural de las Fuerzas Armadas no responde a las atribuciones establecidas tanto por la normativa nacional e instrumentos internacionales. El personal no cuenta con la capacitación necesaria en el tema de derechos humanos, prevención de la tortura y el enfoque de seguridad dinámica. Para este mecanismo, el correlato que justifica la presencia de personal militar al interior de los centros no es técnico y está basado en la criminalización y el estima de la población penitenciaria. Finalmente, nos preocupa de forma especial la toma de fotografía de tatuajes y cicatrices, así como de perfiles genéticos mediante hisopado bucal a 3,794 personas privadas de la libertad en los CPLs Chimborazo número 1, 2 y 3 y en el CPL Guayas número 1, alegando el tema de consentimiento informado, sin que exista evidencia de que los detenidos conocen claramente el uso que se va a dar a los datos sensibles con fines forenses y humanitarios. Y en esto recalcando de que no existe un marco legal que determine la toma de estas muestras, a excepción de los temas de investigación. La Defensoría del Pueblo ha solicitado insistentemente al Estado que tome acciones frente a las más de 600 muertes que han ocurrido bajo el contexto de custodia oficial. En estas 600 muertes debe incluirse los 24 decesos registrados desde que entró en vigencia el estado de excepción eh, lamentablemente, eh, la respuesta gubernamental desde hace varios años se ha centrado solamente en habilitar mecanismos de control insuficientes para resolver los problemas estructurales que afrontan los centros, a fin de promover condiciones dignas y medios de reinserción laboral. Para continuar con el análisis, doy paso a Ignacio Boblín, socio de software Lights Grows y abogado de las víctimas en las masacres carcelarias. Muchas gracias. Mi nombre es Ignacio Bulén, soy socio de Sadon Lights Club y, como dijo la colega, abogado de víctimas de masacres carcelarias. Saludo primeramente a la honorable comisión, a mis colegas que me antecedieron y a la representación del Estado. El atroz, verdaderamente atroz panorama relatado por quienes eh, hablaron antes que yo tiene causas profundas, pero tal vez no evidentes. Por eso queremos destacar que para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad se necesita no solo reconocer sus derechos, sino algo también más prosaico y menos glamoroso, como es fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho en la gestión del sistema. La prolongada ausencia de una institucionalidad sólida y transparente en la gestión penitenciaria es parte de la raíz de un sistema que vulnera tantísimos derechos y en forma tan profunda. Las cárceles son lugares opacos, corruptos, y por lo tanto lo correcto, lo adecuado y lo justo es transparentarlas. Esta idea es compartida por la Comisión Interamericana. Tal como publicó en su informe de 2022 tras su visita al Ecuador, el debilitamiento de la institucionalidad pública es un problema severo para las personas detenidas, que permite, por ejemplo, que no sean clasificadas de acuerdo con el delito cometido, sino en función de la cantidad de dinero que pueden pagar a quien controla cada cárcel. Pero este problema estructural de corrupción y de mal manejo viene de larga data. Ya en el año 2013, la Corte Constitucional del Ecuador dictó la sentencia 00113, por la cual ordenó al Estado implementar un sistema de gestión de información que registrara al menos los datos de ingreso y permanencia de las personas privadas de libertad en los centros de detención. A esta fecha, ya 11 años después, este sistema no está vigente. Solo se cuenta con bases de datos cerradas e incompletas, mientras el ente rector se permite aclarar públicamente que recaba perfiles genéticos de los detenidos. Seguramente el gobierno en esta audiencia reiterará que el Estado... Es signatario de todos los instrumentos de derechos humanos o que la normativa vigente cumple con el derecho internacional. Pero esto no es suficiente. La crisis carcelaria actual así lo demuestra. Por eso, nos permitimos proponer a la Honorable Comisión la disposición de una medida clara, concreta y evaluable a la que se pueda dar seguimiento inmediato a partir de esta audiencia. Pedimos que se requiera al Estado el registro y la creación de bases de datos abiertos. Que puedan ser subidas a un sitio web de carácter informativo, de acceso libre y en tiempo real, que respete a la vez el derecho a la privacidad e intimidad de las personas privadas de libertad, pero que permita el control, seguimiento y vigilancia permanente de los servicios carcelarios. Este sitio debería permitir un fácil acceso a datos fundamentales, como por ejemplo cuántas personas privadas de libertad se encuentran internas en el, en el sistema de rehabilitación social. ¿Cuántas hay en cada centro? ¿Cuántas incluso en cada sede, en cada celda? ¿Qué condena están cumpliendo? ¿Cuántos agentes de seguridad penitenciaria hay en cada centro? ¿Cuántos médicos hay? ¿Cuántas consultas médicas se proveen? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántas sesiones de terapia ofrecen? ¿Cuántas personas han sido sancionadas internamente y por qué causas? ¿Cuántas muertes se han registrado por situaciones de violencia intramural? ¿Cuántas denuncias de tortura hay? y cuántas investigaciones se han llevado adelante y cuántas sanciones existen a la fecha. En definitiva, para pasar de la retórica de los derechos de las personas privadas de libertad hacia su efectivo cumplimiento, es preciso que el Ecuador dé un giro copernicano en su institucionalidad. De lo contrario, la actual situación de violencia y desgobierno carcelario solo empeorará. Queremos evitar las violaciones masivas, las muertes, las torturas, detener la corrupción evitar la permeabilidad de la institucionalidad pública por el crimen organizado, entonces hay que transparentar la situación carcelaria. Esta es una de las medidas básicas para lograrlo. Honorable comisión, a través de estas presentaciones hemos procurado que puedan notar y palpar la gravísima situación actual, con más de 600 muertes, torturas constantes y violaciones masivas de los derechos humanos. Esto es intolerable. Agradecemos el tiempo dado y quedamos a disposición para las preguntas que puedan surgir. Muy bien, tiene dos minutos y medio, sea civil. Entonces, si no los tomamos ahora, podemos pasar a la, a la participación del Estado, por favor. Podemos pasar a la participación del Estado, comisionado. Sí, muy bien. Gracias. ¿Quién intervendría? Gracias, María, María Buenas tardes, eh, comisionado Salud, José Luis Caballero. Mucho, mucho Volvemos gracias, a saludarle con eh, el afecto de siempre desde acá, desde el Estado, desde la Procuraduría General del Estado, en el que se encuentran algunos funcionarios públicos, técnicos que están muy interesados en eh, esta audiencia y mi saludo también al a los comisionados que nos acompañan en esta audiencia y a los colegas que solicitaron esta audiencia temática para el Estado ecuatoriano eh, esta es la segunda audiencia en la que se discute eh, la situación de cárceles eh, en la audiencia anterior eh, que tuvimos digamos el, el espacio con con los solicitantes eh, en común, digamos, los familiares de las personas privadas de la libertad. Estuvo también el colega Billy Navarrete en la anterior eh, audiencia temática. Pero evidentemente, eh, ese era un momento distinto al que ahora estamos. Para nosotros es muy importante mostrar aspectos evolutivos y cualitativos que muestran distintas fotos o distintos momentos de la situación carcelaria. En el año 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un importantísimo informe para las Américas sobre personas privadas de la libertad. Ese informe, en el primer acápite, en el primer momento, mostraba la importancia que tenía para todos los estados. Eh, la condición cierta y técnica de mantener el control efectivo de eh, las cárceles. Esto año 2011. Esta discusión obviamente la volvimos a tener en la audiencia temática de hace dos años y medio, tres años, y ahora tenemos una situación absolutamente distinta. ¿Qué es lo que nos decía la Comisión Interamericana en ese momento, en, esa, en ese informe del 2011? Porque si es que tenemos que discutir una situación estructural, entonces tenemos que hacer este recuento de la actividad acumulada y de las evaluaciones y de los efectos de un problema estructural. Anteayer tuvimos la posibilidad de ver con mucha atención la audiencia temática en la que estuvo el Estado de Honduras y en el que muchos de los problemas que ahora nosotros también estamos mostrando, discutiendo y debatiendo subieron a la palestra de la Comisión Interamericana y obviamente concitaron eh, el interés de los eh, comisionados. Y claro, como decía, en el acápite de control efectivo, la principal y la más importante de las recomendaciones, así se abría el informe del 2011, páginas 95, párrafo no, no, dos, eh, 259, decía lo siguiente erradicar la corrupción implementando medidas preventivas, acciones judiciales y programas públicos y garantizar el o retomar las situaciones que anulan el autogobierno en aquellos centros penitenciarios en las que las autoridades tienen la posibilidad de luchar por un control efectivo. Este es uno de los pasos decisivos que yo creo que abren todas las otras oportunidades para el Estado y desafíos, por supuesto, para lograr... Eh, de, de, digamos, las, las políticas públicas que se están implementando. Como digo, este es un momento evolutivo distinto eh, y en esta misma audiencia ustedes van a poder escuchar de parte del equipo que se encuentra acreditado y sobre todo de los colegas del SNAI cuáles han sido las implementaciones cualitativas. Dos precisiones más y con esto yo voy a dar la palabra al doctor Juan Carlos Álvarez que me acompaña. Y el colega, el representante del SNAI, para eh, continuar con el debate. Le escuchamos a, a la colega de eh, la Defensoría del Pueblo algunas preocupaciones que, digamos, eh, nosotros vamos a tomar nota de esas, pero en principio lo que queremos señalar es que varios de los asuntos, sobre todo en materia de capacitación, han sido generados en sede de la propia Defensoría del Pueblo. Por eso nos extraña muchísimo que ahora los colegas de la Defensoría señalen que no se han implementado, de tal manera que me parecería que ahí hay una primera distorsión. Un segundo asunto importante. El colega Billy Navarrete ha señalado que eh, algunos asuntos que tienen que ver con población, sobre todo GLBTI y eh, que eh, han sido denunciados de la Comisión Interamericana, no ha habido respuestas del Estado. Y en realidad. El día de ayer, el Estado envió su contestación sobre la solicitud de medidas cautelares específicas sobre este tema, de tal suerte que se ha levantado, digamos, no solo la información, sino que además se ha logrado esclarecer eh, de forma sistemática en cada uno de los áreas corpus qué es lo que ha ocurrido respecto a estos incidentes. Un segundo asunto que yo creo que es importante, porque además del conocimiento público, el Ecuador acaba de... Eh, presentar y rendir cuentas sobre toda la información al Comité de la Tortura. Y acaba de presentar información sustantiva sobre todos estos asuntos. De tal manera que eh, señalar que no hay voluntad política ni institucional para responder a los organismos internacionales es claramente eh, 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 improcedente, inadecuado en esta audiencia. Una última cuestión. Eh, el señor abogado Ignacio Baulán dice que nosotros vamos a hablar de normativa. Claro que vamos a hablar de normativa, es obvio. Y vamos a hablar de institucionalidad y vamos a hablar de, además, iniciativas importantes y consistentes que en el tiempo se van a ir presentando. Pero por supuesto, también vamos a dar cuenta de complejidades en las cuales las respuestas del Estado tienen que verse en eh, instancias, en dimensiones meso, eh, medianas, de largo plazo. Porque eh, los problemas estructurales no pueden resolverse eh, de la noche a la mañana. Evidentemente hay, hay dificultades y todos somos conscientes de esto. La propia Comisión Interamericana ha palpado de forma muy directa esta situación con el informe del 2022 y, por supuesto, también con la visita que gentilmente efectuó al Ecuador para dar, digamos, eh, visión efectiva de lo que estamos nosotros viviendo. Eh, con estas consideraciones quisiera pasar la palabra al doctor Juan Carlos Álvarez. Muy buenas tardes, un afectuoso saludo a los presentes, abogado Juan Carlos Álvarez de la Procuraduría General del Estado. El artículo 35 de la Constitución de la República de forma expresa incluye a las personas privadas de libertad entre los grupos de atención prioritaria. En ese sentido, el Estado se encuentra en una posición de garante de los derechos de las personas privadas de libertad en los distintos centros que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional y reconoce, obviamente, el derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con la dignidad personal. Esta obligación se encuentra reforzada en caso de personas privadas de libertad que se encuentran con una condición de doble vulnerabilidad. El artículo 51 de la Carta Constitucional reconoce los derechos de las personas privadas de libertad, entre los cuales podemos mencionar la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho, contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar eh, su salud integral en los centros de privación de libertad, la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, eh, culturales, alimenticias, recreativas, entre otros. Estos derechos específicos reconocidos constitucionalmente están estrechamente vinculados a la protección del derecho a la integridad personal y tienen como finalidad asegurar las condiciones más dignas durante la permanencia de las personas en dichos centros. Ahora bien, la audiencia que nos convoca se refiere al contexto de una denominada crisis carcelaria. La CDH conoce más que nadie que el Ecuador, al igual que otros países de la región, atraviesa por una crisis del sistema de rehabilitación social, el cual tiene un carácter estructural y, como lo ha dicho la propia Corte Constitucional del Ecuador, no se circunscribe a un hecho específico o coyuntural, sino que se sustenta en factores sociales, económicos, culturales, políticos que configuran realmente una situación compleja. Esta situación está dada por la existencia de organizaciones delictivas al interior de los centros de privación de libertad, enfrentamientos armados internos entre ellos, todo en un contexto de creciente violencia e inseguridad exacerbado por atentados en contra de la propia sociedad civil ecuatoriana, con presencia del crimen organizado y su perpetración en el tejido social e institucional. Aquí cabe señalar que los resultados de la consulta popular y referéndum de abril pasado reflejan la preocupación ciudadana por la inseguridad que enfrenta el país y que provocaron el respaldo mayoritario a las medidas planteadas por el Ejecutivo, entre las que se encuentran el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, controles permanentes de armas más estrictos en áreas cercanas a los centros de rehabilitación social medidas que tienen el objetivo de combatir la creciente violencia. Todas estas situaciones han provocado de que en los últimos años se hayan decretado estados de excepción en los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social. En virtud de estos decretos eh, se ha dispuesto que las Fuerzas Armadas tengan presencia en los centros de privación de libertad hasta retomar el control. Presencia que obviamente es excepcional, temporal, subsidiaria y exclusivamente en situaciones de extrema gravedad pero esta intervención de las fuerzas armadas ha permitido retomar el control de los centros de privación de libertad a nivel nacional, logrando precautelar con ello la seguridad interna y previniendo acontecimientos de violencia entre los privados de libertad, con actividades como incautación y control de armas y otros drogas y otros tipos de sustancias prohibidas, desmantelamiento de centros de operación y grupos armados al interior de las cárceles. De igual manera, esta intervención ha posibilitado el ingreso de otras instituciones del Estado para que puedan ejercer sus competencias, como la propia Defensoría del Pueblo. Cabe referir que actualmente no se encuentra en vigencia ningún estado de excepción en el sistema carcelario. No obstante, mediante Decreto Ejecutivo 2.18 de 7 de abril de 2024, se reconoció la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados. El artículo 4 de este decreto, indica que se declara a los centros de privación de libertad como zonas de seguridad en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En ese contexto, la seguridad intramuros y extramuros física y procedimental de los centros de privación de libertad en como zonas de seguridad se encuentran bajo el liderazgo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo una responsabilidad conjunta y coordinada. Sin embargo, la, la seguridad dinámica, esto es el proceso de gestión penitenciaria para garantizar la protección de las personas privadas de libertad dentro de los centros, es responsabilidad del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, eh, conocido como SNAI. Es importante enfatizar que las Fuerzas Armadas no se encuentran en custodia de los privados de libertad ni en la administración de los centros de privación de libertad bajo ningún motivo la movilización de servidores militares reemplaza las funciones del SNAI el Estado está consciente de que los inconvenientes de la problemática carcelaria debe ser enfrentada a través de la formulación implementación y evaluación de políticas y mecanismos de carácter estructural capaces de sostenerse en el tiempo en ese marco el SNAI a continuación presentará las acciones adoptadas en ese sentido sobre la palabra al doctor Osorio. Muy buenas tardes con todos, señores comisionados, representantes de Naciones Unidas en general. Eh, bueno, para temas de exposición me permito, si me autorizan, eh, compartir una pequeña presentación, por favor. puede visualizar Sí. No, sí se sí, puede visualizar. Bueno, eh, el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, de acuerdo con el artículo 201 de la Constitución de la República, tiene por finalidad la rehabilitación social de las personas sentenciadas penalmente, así como la protección y garantía de sus derechos. La legislación ecuatoriana... Al normal la ejecución penal, organiza y regula la ejecución penal y establece la normativa general que debe aplicarse a las personas privadas de libertad, la cual es más ampliamente desarrollada en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. En cuanto a la organización del sistema, Ecuador tiene un organismo técnico que actualmente es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes de Infractores, el cual es el responsable de administrar los centros de privación de libertad, custodiar a las personas privadas de libertad y realizar gestión, seguimiento y control de los planes, regulaciones y políticas aprobadas por el órgano gobernante. En el marco de la solicitud de la audiencia temática relativa a las personas privadas de libertad en el contexto de crisis carcelaria, el Estado ecuatoriano se encuentra ejecutando acciones para el mejoramiento de condiciones de vida para la garantía de derechos y para la seguridad de los centros de privación de libertad en sus diversos tipos. En relación con la garantía de derechos, es importante mencionar que el 21 de febrero del 2022 se aprobó la política pública con enfoque de derechos humanos, misma que se encuentra en ejecución para lo cual se coordina con las instituciones que son miembros del directorio del organismo técnico, especialmente para los ejes de tratamiento en privación de libertad. La infraestructura penitenciaria es un aspecto vital, no solo para la reducción del hacinamiento, sino también para el mejoramiento de las condiciones de vida. En función de ello, considerando la infraestructura existente, es decir, 35 centros de privación de libertad a nivel nacional. El SNAI, en el último trimestre del 2022, entregó materiales de construcción con el objetivo de trabajar en el mantenimiento y adesentamiento de la infraestructura de los centros de privación de libertad, especialmente de CPL de Santo Domingo de los Áchilas número 2, eh, CPL de los Ríos número 2, Tucumbío, CPL Tucumbío, número 1, y de igual forma, en el primer trimestre del año 2024, ha realizado un diagnóstico y levantamiento de información respecto de la infraestructura penitenciaria y se ha realizado un análisis presupuestario que será ejecutado en el año 2024 e incluido en la planificación del año 2025. Así también, el 20 de junio, el 20 de, junio de 2024, el SNAI adjudicó un proceso de contratación. Para la construcción y equipamiento de un centro de privación de libertad en la provincia de Santoledo. De acuerdo con el Código Integral Penal, el Estado custodia a las personas privadas de libertad, por lo que la información personal y jurídica de las personas privadas de libertad es importante para la gestión penitenciaria, para eso, eh, para la atención integral de estas personas. En ese sentido, el SNAI cuenta con un sistema informático penitenciario que almacena la información de las personas privadas de libertad y facilita la gestión de los expedientes. El SNI se encuentra ejecutando procesos de depuración permanente de prontuarios duplicados, así como la actualización de los mismos, para guardar armonía entre los expedientes físicos como de la información digital. En el marco de la protección de los derechos, la Defensoría del Pueblo, a través del mecanismo de prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ingresa a los centros de, pri de privación de libertad a realizar visitas periódicas y levanta alertas permanentes que son notificadas al SNAI. Para facilitar este trabajo y en cumplimiento de disposiciones de corte constitucional, el SNAI ha emitido disposiciones eh, disposiciones eh, justamente para que el, la Defensoría pueda ingresar con cámaras fotográficas y grabadoras de voz. Respecto de la seguridad del sistema de rehabilitación, se han ejecutado acciones, entre ellas del ingreso de... Servidores del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria conforme el proceso de selección regulado en la normativa vigente. El SNAI para fortalecer el cuerpo de seguridad y vigilancia realizó procesos de ingreso: 198 servidores del cuerpo de seguridad y vigilancia en abril de 2021; 1.362 servidores del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria en diciembre de 2022. Es importante también que para el fortalecimiento Para el fortalecimiento e implementación del. Se ha implementado, mejor dicho, los sistemas de video vigilancia a los centros de nivel nacional, a las salas dinámicas de análisis y monitoreo unificado. En dichas salas se monitorea con, eh, en video en tiempo real a los centros de privación de libertad. Es importante mencionar eh, y dando un poco de contestación a lo, a lo expuesto por. por la sociedad civil. Eh, Ciertas precisiones. En estas, la información estadística se encuentra publicada como tal en la página institucional. La información personal y familiar de los privados de libertad se encuentra legalmente protegida por la ley. En el caso del retraso de beneficios penitenciarios, el Estado ha trabajado tanto en normativa del Ejecutivo como en resoluciones de la Corte Nacional de Justicia para ser más rápido y, efic y eficiente. En el año... 2019 se incorporaron jueces de garantías penitenciarios que ejercen funciones como tal. Las reglas para el acceso a cambios de régimen constan en el reglamento del sistema de rehabilitación que fue aprobado con voto afirmativo del defensor del público eh, del pueblo, perdón, en el año 2020. Está pues aquí la primera la, la intervención. el uso de la voz. Muchas gracias. Estamos ya sobre el tiempo y agradezco mucho la puntualidad. Por favor, eh, ahora tiene la palabra Jan Yada que va a intervenir eh, por diez minutos. No, perdóname. Jan tienes siete minutos para intervenir. Tres menos. Perdóname. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Se te escucha muy bien. Eh, estimada Comisión Interamericana, representantes del Estado ecuatoriano y de la sociedad civil, es un honor estar hoy en esta audiencia en mi capacidad como representante eh, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y estoy aquí para proporcionar a la Comisión información de forma oral e informal sin estar bajo juramento. En nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios y e inmunidades de las Naciones Unidas. Bien se sabe que el sistema penitenciario del Ecuador está enfrentando grandes dificultades desde años. Por un lado, el número de personas privadas de libertad prácticamente triplicó en 13 años entre 2008 y 2021. Después de 2010, las autoridades decidieron resolver el problema de sobrepoblación y hacinamiento a través de la construcción de nuevas capacidades en forma de megacárceles. Y esto inicialmente trajo una favorable reducción del hacinamiento, pero a través de los años estos nuevos establecimientos también se volvieron hacinados porque el número de personas eh, privadas de libertad siguió creciendo. A 2021, Ecuador registraba más de 220 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, lo que supera el promedio mundial de 145 por cada 100.000. En la opinión de esta oficina, la principal causa del constante crecimiento de la población privada de libertad radica en la política penal demasiado punitiva que ha generado nuevos tipos penales y un endurecimiento de las penas con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal de 2014 y los eh, cambios en la legislación penal sobre drogas entre 2000 y 2020. En 2021, cerca de una de cada tres personas privadas de libertad estaba privada por delitos relacionados con drogas. Y no se registra evidencia de que esta política haya sido efectiva en cuanto a la reducción del delito o que haya mejorado los índices de seguridad. De hecho, todo lo contrario. Vale mencionar el creciente encarcelamiento de mujeres por microtráfico. Y el crónico uso de la prisión preventiva hasta marzo de 2021, el 42% de las personas privadas de libertad carecían de una sentencia. El hacinamiento es agravado por un sistema de justicia que carece de capacidad para gestionar ágil y efectivamente el acceso a los beneficios penitenciarios. A su vez, los establecimientos que sufren de hacinamiento frecuentemente atentan en contra de la dignidad humana, no garantizan a los mínimos estándares de derechos a la salud, educación, agua, alimentación, no están en línea con las reglas Mandela y tampoco tienen la capacidad de ofrecer rehabilitación social eficaz y por tanto de reducir la reincidencia. Por otro lado, las megacárceles alejadas de los centros urbanos como ya se manifestó en otros países, producen aún más aislamiento de las personas privadas de libertad, con peor acceso de las familias, de abogados, etc. Y por su gran tamaño resulta muy difícil de recuperar control del Estado en ellas una vez que caen bajo el control del crimen organizado. Y esto se manifestó de forma dramática en Ecuador en los años 2019 hasta 2023 cuando ocurrió una serie de masacres y se registraron más que 600 muertes violentas de personas privadas de libertad, producto de enfrentamientos entre reclusos y aparentes suicidios no esclarecidos. Además, resulta preocupante que hasta la fecha hay poca información sobre avances en la investigación de estos hechos. Existe el temor de las familias que se van a quedar en impunidad. El control fáctico por parte del crimen organizado y la asociada corrupción también resultó en problemas crónicos en materia del acceso a la alimentación, instrumentalizado por actores criminales. En 2021, el equipo de Naciones Unidas en Ecuador, con participación activa de nuestra oficina, apoyó al gobierno en la elaboración de un diagnóstico y una propuesta de hoja de ruta para la reforma penitenciaria. Además, la oficina dispuso a cooperación técnica para la elaboración de una política pública de rehabilitación social adoptada en el inicio de 2022. La oficina valoró que se adoptó tal política pública basada en estándares internacionales nacionales de derechos humanos y que el gobierno en ese entonces tomó medidas para reducir significativamente a la población privada de libertad, incluso a través de indultos. Sin embargo, la implementación de dicha política pública de rehabilitación social resultó difícil debido a los mencionados desafíos de seguridad y de control por parte del Estado. Las nuevas políticas de seguridad realizadas desde la declaración del estado de excepción en enero del 2024 parecen haber logrado, por un lado, restablecer el control del Estado sobre el sistema penitenciario a través de su militarización. Al mismo tiempo, sin embargo, familiares de las personas privadas de libertad reportan la práctica de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, la falta de contacto con los familiares, así como la persistencia de graves dificultades en el acceso al derecho a la salud al agua y otros derechos económicos y sociales. Por ejemplo, se reporta que se habría imposibilitado continuar con el tratamiento requerido por las personas con tuberculosis entre enero y mayo de 2024. Se reporta la falta de acceso a una alimentación adecuada, incluido en uh, centros destinados para adolescentes que las personas privadas de libertad presentan pérdida de peso, desnutrición y anemia. Desde enero 2024 también se reportó que las fuerzas militares en ocasiones limitan el acceso al agua eh, con el cierre de las tuberías con fines punitivos y que el acceso a servicios básicos de electricidad, ropa, calefacción, artículos de instalaciones sanitarias es insuficiente. El rol continuo de las Fuerzas Armadas genera preocupaciones desde la perspectiva de su preparación eh, profesional. La oficina considera que si bien fue absolutamente necesario retomar el control sobre el sistema penitenciario por parte del Estado y prevenir masacres carcelarias, esto no puede eh, justificar la tolerancia hacia tortura o malos tratos por parte del personal militar u otros. Una vez retomado el control, las autoridades deberían adoptar medidas vigorosas para finalmente implementar la política pública de rehabilitación social, para que el sistema penitenciario pueda cumplir con su función para las personas privadas de libertad y para la sociedad en su conjunto. La oficina además reitera sus recomendaciones basadas en la posición común de las Naciones Unidas sobre encarcelamiento de que se necesita racionalizar el uso del derecho penal utilizando las penas privativas de libertad como última ración, reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, mejorar la gestión del sistema, particularmente en materia de beneficios penitenciarios y finalmente recomendamos fortalecer el sistema de gestión de estadísticas, documentación, y archivos de los centros de privación de libertad y su debida articulación con las autoridades competentes del Poder Judicial y la Defensoría Pública. Reitero el compromiso de la oficina de seguir cooperando con el Estado ecuatoriano en materia penitenciaria, en particular en la implementación de la política pública de rehabilitación social y les agradezco por su atención. Muchas gracias, muchas gracias. De eh, vamos a tener ahora la participación de la Comisión Interamericana por 20 minutos, hasta por 20 minutos. Y le doy la palabra ahora al comisionado Estuardo Ralón, relator para Ecuador. Muchas gracias, presidente. Quisiera iniciar dando la bienvenida eh, tanto a las personas que hoy nos acompañan de sociedad civil. A la ilustre representación del Estado de Ecuador, así como al representante de Naciones Unidas, Jan Yarab, un gusto saludarlo. Y quiero comentarles que, efectivamente, y como ya cuentan los informes de la Comisión, en el año 2022 la Comisión Interamericana emitió un informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Ecuador. Eh, el informe que emitimos en ese momento fue fruto de un trabajo, de una visita de carácter oficial en la cual pues, me correspondió como relator de país y como relator de personas privadas de libertad liderar en un momento muy complejo que estaba viviendo el Ecuador ante un desborde de violencia en centros carcelarios. Eh, precisamente porque había digamos un conflicto entre dos grandes grupos de crimen organizado luchando por eh, poder y control de las cárceles siendo los actos más violentos en guayas dentro de esa visita tuve la oportunidad de visitar la mega cárcel de guayas tuve la oportunidad también de tener entrevistas con diferentes autoridades personas de sociedad civil y recorrer varios de los pabellones en un momento sumamente crítico. El trabajo que se estaba realizando en ese momento coincidía con la visita de otros organismos internacionales y otras organizaciones de defensoras de derechos humanos. Recuerdo que coincidió esa visita con una visita que estaba prácticamente en simultáneo realizando Naciones Unidas. Y menciono eso porque... Creo que en ese momento, en que sale el informe de la Comisión en el 2022, en forma simultánea se brindan una serie de informes, tanto de Naciones Unidas como de otros organismos, que establecen una serie de conclusiones y recomendaciones a la luz de poder establecer una hoja de ruta que pudiese ayudar a Ecuador a afrontar el enorme desafío en materia de personas privadas de libertad hay que indicar que las fallas estructurales que hoy acá se han mencionado para ecuador no son algo a lo que sean ajeno a otros estados de la región. lamentablemente, en toda la región no se ha podido encontrar un modelo solvente, por así decirlo, que, que resguarde y cumpla a cabalidad todo el tema eh, de protección y respeto de derechos humanos de las personas bajo custodia del Estado. Eh, y a pesar de lo difícil que pueda ser el poder eh, abordar este tipo de eh, desafíos, eh, la ruta eh, tiene que ir acompañada de un plan en, en donde haya mucha asistencia técnica y donde se puedan priorizar algunas acciones. Y por lo tanto, eh, yo quisiera eh, recordar también y, y exhortar al Estado a que lo que ya se había empezado a hacer después del informe que emitió la CIUH en el año 2022, porque precisamente se empezó con eh, un censo penitencial, empezó con algunas líneas eh, de cumplimiento de algunas recomendaciones y... Eh, sin duda alguna, eh, el poder avanzar de una manera consistente, ya sea en alguna asistencia técnica, o en algún acompañamiento, o en una invitación de alguna actividad pública, eh, ha sufrido la adversidad, pues también de las crisis políticas que se han dado en el propio Estado de Ecuador, y eh, además de las crisis políticas que han generado inestabilidad y han eh, generado una falta de continuidad, por así decir, en el ejercicio del, del poder respecto a los periodos constitucionales, también ha habido un aumento de la violencia en cuanto al conflicto entre organizaciones de crimen organizado que han amenazado a diferentes ámbitos de la sociedad y del Estado ecuatoriano. Y sin duda alguna, para cualquier Estado es muy difícil poder avanzar de una manera, digamos, más fluida cuando se enfrenta en paralelo a esos desafíos. Es muy importante, es fundamental que se pueda priorizar de alguna manera la atención de algunos aspectos que hoy la sociedad civil ha expuesto respecto a la situación que están viviendo las personas que se encuentran detenidas en las cárceles. Hay aspectos de alimentación, de condiciones de detención, de de los que tienen que cubrirse para prevenir que hayan actos de violencia o, o digamos de lesiones contra las personas que estén eh, en resguardo del Estado temas de visitas, eh, verificar sobre el tema de control y seguridad sin que eso vaya en merma del respeto a los derechos humanos. Eh, y sin duda alguna, eh, estoy seguro que tanto el informe que la Comisión ya emitió como los informes que el Estado cuenta de esas fechas alrededor de 2022 y algunos esfuerzos que ya habían iniciado. Estoy seguro que pueden retomarse. Y creo que estos espacios, como esta audiencia, sirven para plantear, para plantear de una manera constructiva, de una manera legítima, cómo podemos todos coadyuvar para que pueda llegarse a cumplir con esas recomendaciones, con esas conclusiones de esos informes, pero sobre todo atender esas fallas estructurales en el sistema penitenciario de Ecuador. Yo quisiera hacer una invitación y que sepa el Estado de Ecuador que en mi carácter de relator para, para ustedes, como relator de país para Ecuador, como relator de personas privadas de libertad, estoy anuente a poder integrar pues, algún espacio de diálogo que pueda acercar, que pueda extender un puente entre las preocupaciones de la sociedad civil, entre lo que estado está, el Estado está realizando y que podamos encontrar algún mecanismo que le pueda dar un seguimiento más efectivo a las recomendaciones del informe 2022. Igualmente, la comisión había planteado una propuesta de asistencia técnica que estaba avanzando en su diálogo y que cuando se da la crisis política y se da el escenario de la muerte cruzada y las elecciones, pues quedó interrumpido el diálogo, pero yo creo que hay una oportunidad de retomarlo y de ver cómo podemos, con una asistencia técnica, nosotros colaborar para que se mejoren esas condiciones. Recuerdo que en esa visita, eh, en la sede de la Defensoría del Pueblo, eh, tuve oportunidad de escuchar a muchos familiares de algunas personas que habían perdido la vida en el momento difícil de la crisis carcelaria y algunos otros. Que tenían personas aún detenidas y vivían con una angustia, una incertidumbre, un temor. Eh, yo creo que la situación compleja de las cárceles tiene también eh, al día de hoy esas afectaciones donde eh, habrán familiares muy preocupados, hay incertidumbre, por lo que cualquier esfuerzo que podamos hacer de retomar ya sea los mecanismos de asistencia técnica o ese seguimiento de recomendaciones no solo ayudará a, a algo que creo que es una finalidad común de todos los que estamos hoy en esta reunión, que es mejorar las condiciones con un enfoque de derechos humanos de los centros carcelarios en Ecuador, sino que ayudará a prevenir algún riesgo, ayudará a llevar tranquilidad y, y paz a algunos familiares que puedan estar sufriendo esa angustia y por lo tanto es la invitación. La exhortativa a mi parte de que retomemos creo que hay material técnico y escrito suficiente para estructurar una hoja de ruta que con algunas prioridades nos permita avanzar en algún sentido en la mejora de los centros carcelarios en Ecuador. Esa sería mi reflexión, mi invitación. Así que muchas gracias, presidente. Muy amable. Muchas gracias, comisionado relator para Ecuador. La comisionada Gloria De Mes. Thank you very much, um, Mr. President. Good afternoon um, to the representatives of the um, civil society organizations, representatives of the state, and as well the representative of uh, the UN, the UN expert, Jan Dera. Um, thank you for um, participating in this hearing and providing us with information on this. A critical situation. I do have some questions um, coming from the um, information that was shared. And um, I would like to know based on a comment that was made by the UN expert on um, the incarceration of women, and I think somewhere he mentioned as well um, youth if there is more information or additional information that could be shared, uh, details on challenges and or, <clears throat> excuse me, abuses uh, that they face. also, <clears throat> going back to a question that was raised by uh, commissioner uh, rallon, if there could be more um, elaboration on measures that um, are taken to prevent violent acts in the prisons where outbreaks of uh, violence have occurred and in other places in the country. Um, what is the number of confrontations and acts of violence that have occurred um, during 2023 and for so far in 2024? actions um to investigate these acts of violence. Um, if you could provide us or if you have any information on that as well. That is my um the questions that I want to submit to the civil society organizations as well as the state. Thank you very much, uh, Mr. Chair, and I yield back to you the floor. Yes. Muy amable. Eh, yo, pues, además de saludarles y, y haberles escuchado con mucha atención, igual que a en Yarab, quiero eh, comentar dos, dos temas y, y tiene que ver con preguntas dirigidas a la sociedad civil y al, y al Estado. Ya habíamos hablado en la audiencia anterior del tema de la militarización y creo que eso, pues, de alguna manera ya tiene una ruta que, a mi juicio, se ha conducido insolventemente, pero yo a, a la sociedad civil le quiero preguntar de, de la visita que aludía el sí. al comisionado Ralón sí, y del bien. informe, si ustedes estiman que ha cambiado algo la situación y en qué puntualmente la visita 2021 encuentra una realidad muy bien descrita, el informe 2022 también eh, toma esa realidad y la vuelve recomendación. Eh, ha cambiado algo la situación en estos dos años con respecto de esa visita y de ese informe en qué y qué sería lo más notorio si hace alguien a uno, una comparación en estos años eh, de lo que vio la comisión de lo que reflexionó y ahora y al estado le quiero preguntar eh, sobre el tema de la prisión preventiva al que aludía el representante de naciones unidas también porque tenemos una, una situación que me parece pues, prácticamente generalizada en el tema de cómo atajar la, la inseguridad en, en nuestros países y, y la presencia del crimen. Y, y una es estar metiendo a la gente a las cárceles. Y entonces hay un abuso de la prisión preventiva porque además pues, es una manera de amedrentar. Más que de reincorporar, es una manera de amedrentar, más que de tener juicio y reparación, es una manera como de sancionar de inmediato la militarización. Si sí, por esto obviar la gravedad de la situación en la que estamos con, con respecto a la criminalidad, pero hay un uso eh, muy, 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 muy eh, preocupante de la prisión preventiva. Y bueno, pues no llega a la sentencia, porque en realidad lo que se intenta es tener a la gente contenida, no juzgada ni sentenciada. Y luego quiero, pregu Entonces quiero preguntar un poco más de eso, de ese dato, cómo están las cifras que están viendo, y en el acento particular de la prisión preventiva oficiosa, que ha sido tan visibilizada también por la, esta comisión y por la Corte Interamericana como una medida inconvencional, ¿verdad? En realidad, este, en, en sobre todo en relación con los delitos que se catalogan así y que no procuran una reflexión judicial para determinar las condiciones de la gravedad de los hechos y también otras condiciones para poder determinar la medida cautelar. Esas preguntas tendría yo y volvemos entonces a la sociedad civil para sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, comisionados. Eh, antes de empezar con mi intervención, solamente querría contestar que la gravedad eh, de las constataciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita del año 2022 son las mismas y se profundizaron en la visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura, que se hizo eh, aparentemente, si no recuerdo mal, perdón, en fechas eh, cercanas. Y la situación no ha variado. Lo que nosotros hemos evidenciado es lo que hemos reiterado desde la primera intervención y que continuaré reiterando y que luego lo hará la vocera oficial del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y que justamente pone de relieve la preocupación de que... A pesar de las reiteradas recomendaciones en términos de derechos humanos y de implementación de la política pública, que tiene realmente el enfoque de derechos que se menciona, la política no se ha implementado. Los ejes de tratamiento siguen siendo incipientes y esto, digamos, solamente agrava las condiciones del encierro. Eh, yo soy María Amelia Espinosa, directora de Iniciativas para la Reintegración. Y eh, al contrario de lo que los colegas que me antecedieron eh, dijeron, yo no vengo solamente a eh, responsabilizar al Estado, sino a la ciudadanía, a esa que criminaliza y estigmatiza, que habla de empatía sin quitarse los zapatos y con las puertas y ventanas cerradas. Ciudadanía de pantallas y contenido basura que consume series sobre narcos, mafiosos y drogas sin entender que AUPA y financia el reclutamiento de niños y adolescentes de nuestras periferias, que acceden a estos pseudo ideales de vida, donde el estatus te lo del revólver y el cadáver al primer tiro en la cabeza. Estatus que no da la cultura, el deporte o la educación. Probablemente porque estos lujos no llegan a las ciudades donde el crimen organizado ha consolidado sus estructuras, sus centros de formación o sus modus vivendi. Probablemente porque, y lo mencioné, el diseño y difusión a voz en grito de una política pública de rehabilitación social con enfoque de derechos no tuvo derecho a que se le asignen recursos suficientes para cumplir con sus fines en el ámbito de la ejecución de penas. Porque las personas detenidas, señoras y señores representantes del Estado y ciudadanía ecuatoriana, tienen precisamente derecho a crear itinerarios personales y profesionales que les inspiren les saquen de los entornos de pobreza de los que provienen y les permitan integrarse sociolaboralmente. Hablo del 80% de la población interna en nuestras 36 cárceles, jóvenes de entre 18 y 29 años que apenas han, han terminado el bachillerato, que nunca han pertenecido al sector laboral formal, que no saben lo que es acudir al sistema público de salud o recibir tratamientos subvencionados por sus aportes a la seguridad social. Tampoco lo supieron sus padres y mucho menos lo sabrán sus hijos. Hablo del acierto de la ley de eficiencia económica al prever incentivos para la creación de plazas de trabajo para personas privadas de libertad en régimen abierto o personas excarceladas, de la necesidad de ponernos, los ciudadanos y el empresariado, en la lógica de la corresponsabilidad y la responsabilidad social corporativa. Debemos de entender que al acortar las brechas de igualdad, aportamos a la reducción de la reincidencia y reclutamiento criminal, que son preocupaciones centrales para el Estado y para nosotros como ciudadanía también. Y necesariamente aportaremos a la mejora de la seguridad, que ha caído ya en un paradigma obsoleto de control. El encierro subraya y exacerba las desigualdades y pone sobre mujeres madres, hermanas, esposas e hijas están detrás del 98% de hombres privados de libertad en Latinoamérica, toda la carga económica y emocional del cuidado. Toda. Debemos asumir como propia su ética, valorar que el trabajo de cuidado que realizan es esencial para una sociedad más justa y segura. Debemos llamar la atención sobre la necesidad de sistemas de apoyo y protección para la población carcelaria y para sus familiares, para pasar del cliché de una seguridad inclusiva y sostenible a un país en que podamos todas y todos vivir libres de cualquier tipo de violencia. Doy paso a Ana, quien les contará mejor de qué hablo, de qué deberíamos hablar todas y todos para avanzar en esta lucha. Señora Ana, también no la escuchamos. Bien, sigue. Eh, Ana, Ana del Rocío. ¿Está en mute, Ana del Rocío? O si ¿sí puede prender su micrófono. Máquina. Sí. Ahí, sí, perfecto. Ahí, ahí está. Ahí está. Bien. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionados, comisionadas. Representantes del Estado, compañeras de lucha y público que nos acompaña esta audiencia. Soy Ana Morales, vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y una de las seis fundadoras. Yo perdí a mi hijo en una de las masacres carcelarias más crueles e inhumanas, la del 28 de septiembre del 2021, en que la violencia cobró la vida de más de 120 personas. Entre el 2018 y 2022, más de 600 cadáveres de personas privadas de libertad han sido entregados a sus familiares por el Estado ecuatoriano. De ellos, el 76% fueron asesinados en crueles ataques durante al menos en 16 masacres carcelarias. Cada masacre fue alertada a las autoridades por familiares de los internos como base en información verificada y sin embargo ni el Ministerio de Defensa ni la Policía Nacional cobraban con, eh, contaban con planes de atención de, en emergencia por lo cual no pudieron contener, mucho menos evitarlas. Los cuerpos de nuestros esposos, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, fueron hallados muertos tras horas de nuestra propia agonía, mientras los agentes oficiales no tomaban ninguna acción a la violencia incrementada. Y lo más grave de todo esto es que lo, 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 eh, es el, el Estado sugirió de muchas de las personas asesinadas se habían suicidado al encontrar cuerpos colgados y ahorcados. Frente a esta tragedia y pese que a la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía General del Estado investigar, identificar y judicializar a los responsables, las familias de las personas de muertes bajo custodia estatal no hemos tenido respuestas oportunas, mucho menos transparentes. No hemos encontrado justicia, ni reparación, ni paz. Ante esta situación, el comité al que hoy doy voz se ha conformado en la única alternativa de protesta y resistencia. Y debo señalar y agradecer que integramos también de la red de mujeres familiares de personas privadas de libertad. Pues la acción colectiva feminista reivindica nuestra mirada diferente al encarcelamiento y a sus causas. A nosotras nos impulsa el amor, el perdón, pero sobre todo nuestro derecho a la verdad, a desenmascarar un sistema punitivo patriarcal, donde nos impulsa la, la, nos impulsa la no repetición de estas tragedias, al de nin, que ninguna mujer llore más al perder a su padre, a su esposo, a su hermano y a un hijo. El panorama actual que viven las familias en tal cruel e incierto como el que viven las personas detenidas en la actualidad. Mujeres que desde la declaración del conflicto armado hacen guardias nocturnas fuera de las cárceles mientras esperan información. Mujeres que al amanecer y dejar a sus puestos de vigilia se encuentran con una sociedad hostil que estigmatiza a los privados de libertad y se burlan de ellos y de ellas. Mujeres vivas, mujeres hermanas, mujeres humanas, mujeres en las que le invito a ver en el siguiente video preparado para esta audiencia. Tenemos que concluir la intervención por parte de la sociedad civil. No, no tenemos más tiempo. Gabriela, no, no tenemos ya más tiempo. Eh, voy a darle la palabra al Estado ahora que, para que termine de, de sus diez minutos de reaccionar. Y agradezco mucho a la sociedad civil. Muy bien, eh, no sé si se me escucha adecuadamente. Bueno, eh, queremos eh, saludar eh, en esta parte también la intervención que ha hecho la doctora. María Emilia Espinosa mostrando esta otra parte del problema, esta otra dimensión que tiene que ver con ciudadanía. Nos parece que es, eh, es el otro componente que es necesario, porque para que podamos nosotros hacer una intervención estructural, la cultura de cambio también tiene que darse en el componente ciudadano. Por suerte que eh, ahí también el papel que tienen las organizaciones de defensa de derechos humanos y la academia. Eh, me parece que es importante y es clave y por eso creemos que eh, solamente es posible dar pasos consistentes eh, con ese tipo de participación. Eh, quiero darle la palabra en este momento a la subdirectora de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, la abogada Carola Ricaurte, para una precisión específica respecto a las referencias que ha hecho eh, el comisionado Estuardo Ralón en torno a todo el trabajo que se mantuvo y que entendemos nosotros se puede seguir manteniendo en el nivel de seguimiento de las recomendaciones y en la secuencia del trabajo que gentilmente y decididamente la Comisión Interamericana también ha aportado para este problema. Perfecto, gracias Alonso. Carola Ricaurte, eh, me identifico. Eh, precisamente eh, también quería mencionar... Eh, que me pareció muy muy bien, muy loable el tema que mencionó eh, la colega María Amelia eh, respecto a, al llamado que hace a la ciudadanía. Eh, adicionalmente, eh, quería comentar que tomamos nota de todo lo dicho por la Comisión Interamericana, por los comisionados, eh, por la ONU también, eh, y sobre todo lo mencionado por el comisionado Ralón. En primer lugar, eh, agradecemos la comprensión de la generalidad eh, del problema que. Eh, de las cárceles, que es a nivel regional. Y adicionalmente, queremos hacer también eh, saber a la comisión que vamos a poner en conocimiento de las autoridades del Estado lo planteado eh, y las buenas intenciones para volver a integrar estos espacios de diálogo para lograr estos mecanismos más efectivos para la protección eh, de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Eh, solamente eso, y le cedo la palabra nuevamente a mi colega. Muchas gracias, eh, doctora Ricaurte. Eh, hay un asunto que nosotros, digamos, queremos precisar y justamente vamos a intentar mostrar un, un gráfico, porque yo creo que de nuevo tiene que ver con el rasgo estructural y esto no quiere decir que no podamos en este mismo momento contestar las preocupaciones que eh, la comisionada Gloria Monique de, de mí y el comisionado José Luis Caballero nos, nos han hecho, sino que porque obviamente, eh, por lo menos en el caso de la comisionada, eh, se nos solicita información pautada sobre un periodo importante, eh, sobre actos de violencia, entonces esto sí lo vamos a suministrar y lo vamos a hacer por escrito. Eh, respecto a lo que nos ha señalado el, el propio comisionado Ralón en su preocupación inicial eh, en torno a el diagnóstico de lo que se ha ido mirando y lo que obviamente vamos a seguir eh, trabajando. Eh, también nosotros tenemos que señalar que este esfuerzo conjunto que lo están realizando diferentes instituciones tiene que ver con componentes, por un lado, eh, institucionales, pero por otro lado también eh, son, digamos, desarrollos importantes eh, normativos. De nuevo, claro, lo normativo no es algo que tiene que verse necesariamente como... Eh, la definición pesada de una norma, sino más bien como la implementación de normas micro que van permitiendo resolver esto que para muchos puede ser visto como una maldición de Sísifo, ¿no? En la idea de que cada día eh, se sigue haciendo esfuerzos y nada cambia. Pero estos micro esfuerzos que, por ejemplo, en el sistema informático se van mirando, que tienen que ver con la posibilidad de dar cuenta de cómo están las investigaciones cómo se van, digamos, adelantando las investigaciones y que lo está haciendo la Fiscalía con fechas de corte muy específicas. Luego hay un trabajo sostenido también de la normativa del Ejecutivo en torno a las resoluciones de la Corte Nacional que implican descongestión o que han implicado ya descongestión e impactos directos que desde el 2019 se han ido produciendo. Son indicadores, como digo, evidentes de que existen estos cambios. El asunto de mirar el plan anual de capacitación, que es un asunto que lo estamos haciendo con la colega de con los colegas de la Defensoría del Pueblo, de hecho el, el Estado, digamos, abre estos espacios también y, y ustedes le escucharon al al representante del SNAI que es gracias a que la propia Defensoría puede levantar información y diagnósticos y que se le permite que se lo haga a través del mecanismo de prevención de la tortura que nosotros Podemos eh, lograr, digamos, instalar respuestas efectivas. Eh, hay un manual de, eh, de protección de derechos humanos específico sobre esto que está en construcción y que lo está levantando el SNAI. Voy a darle la palabra al doctor Álvarez para que complemente algunos aspectos que son cruciales y que, claro, todos estos responden eh, de forma uniforme a las preocupaciones que tienen eh, los comisionados en el poco tiempo que tenemos ahora. Sí, eh, continuando con la, con la exposición, el comisionado Ralón eh, resaltó los esfuerzos iniciados por el Estado para poder cumplir con las recomendaciones determinadas en el informe de la Comisión Interamericana del año 2022. Estas recomendaciones van de la mano y coinciden con la política pública del Sistema de Rehabilitación Social 2022-2025. Y eh, la implementación de estas líneas de acción eh, han eh, tenido un avance. Eh, eh, el propio SNAI, eh, con corte 31 de diciembre de 2023, en un documento que se hará llegar a la Comisión Interamericana para su conocimiento, eh, ha concluido, por ejemplo, que de las 81 líneas de acción eh, eh, de esta política pública, eh, Existen 81 líneas de acción cumplidas que representan el 26%, 207 líneas de acción en ejecución que representan el 67% y apenas 20 no iniciadas que representan el 6% del total. Entonces, esta es una muestra de que efectivamente, como reconoció el, el comisionado Ralón, el Estado se encuentra realizando los esfuerzos respectivos para cumplir esta política que, como dije, va de la mano con las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana en su informe de 2022. Y, y entre las cosas que podemos mencionar a breves rasgos están la generación eh, de procesos formativos para los servidores de los eh, cuerpos de, de vigilancia penitenciaria, que incluyen derechos humanos, reglamentos, eh, leyes como la Ley eh, Orgánica de Uso de la Fuerza, eh, Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales, y eh, otras eh, normativas eh, relevantes, asimismo, se puede señalar de este informe que se ha realizado una repotenciación de los infocentros, de los centros de privación de libertad a nivel nacional, con equipos de informáticos que las personas privadas de libertad pueden ocupar para su desarrollo académico en relación al eje educativo y acceso a bibliotecas virtuales. Esto únicamente como a modo de, de ejemplo, de eh, estos avances que ha tenido el Estado a través del órgano eh, rector, eh, que es el SNAI, eh, en cuanto al cumplimiento de estas políticas. Por otro lado, el, eh, la Comisión tenía esta preocupación acerca de la prisión preventiva, y bueno, esto es un problema también de tipo estructural, ¿no?, Entendemos que los jueces deben agotar y deben preferir razonablemente la posibilidad de medidas alternativas a la prisión preventiva. Agotar el análisis de medidas cautelares no privativas de libertad, pero siempre evaluando los principios de necesidad, razonabilidad, gradabilidad y proporcionalidad. Pero este análisis se realiza, como se conoce, caso por caso, tomando en cuenta las circunstancias particulares del, o la, del procesado o de la procesada. Lo importante es que esto no se realice de forma generalizada y en esto eh, existen también capacitaciones uh, continuas por parte del Consejo de la Judicatura a los jueces eh, de garantías eh, penales a nivel nacional a fin de que apliquen los estándares en torno al uso de la prisión preventiva como última ratio. Eh, quisiera darle la palabra finalmente para concluir la intervención a los funcionarios del SNAI a fin de que... Presenten alguna información adicional. Es un minuto menos ya lo que tenemos, ¿eh? Por favor. Únicamente para puntualizar eh, el tema de los esfuerzos que no ha tenido, que es justamente la institucionalización de las capacitaciones para el personal de seguridad penitenciaria. Eh, se organizó grupos de instructores del Cuerpo de Seguridad de Vigilancia Penitenciaria, las capacitaciones eh, a los servidores. Eh, del Cuerpo de Seguridad, eh, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo. De igual manera, el cumplimiento eh, de la ley del uso legítimo de la fuerza se capacita en el 2023 al personal de seguridad penitenciario. Todos estos resultados es importante que eh, expresar lo que consta en la página institucional, en la página web. Es importante también que se hizo capacitaciones a la sensibilización para la atención a la población LGBTI, LGBTI más privada de libertad y en uso eh, legítimo de la fuerza. De igual manera, se han realizado cursos virtuales de, en derechos humanos, estándares internacionales en de derechos humanos, sensibilización en prevención de las violencias de discriminación por razones eh, de orientación sexual, identidad, expresión de género y fundamentos de la seguridad penitenciaria. Es importante, finalmente, eh, aclarar que los reportes de permanentes de la Defensoría del Pueblo que nos remiten al SNAI los adoptamos para tener siempre mejoras a la institucionalización y eso nos sirve como Estado y también nos ayuda a tener una mejor organización a los centros de privación de libertad. Tal es así que nosotros tenemos eh, eh, una. Eh, una eh, estamos trabajando en la separación en cuanto a, a los centros de, eh, de privados de liber, de centros de privación de libertad mixtos que estamos ejecutando entonces estamos haciendo un proceso y es importante ¿Qué? ¿Qué? mencionar este proceso que es un es bastante importante para nosotros y así también voy pues a voy a interrumpirle perdón por porque las, ya terminamos tiene ese en las sí. mesas técnicas que hemos trabajado con el Ministerio de la Mujer, de Derechos Humanos, en la normativa de atención a la población electroteína. Es lo Gracias. que hacemos. Muy amables, perdonen que el tiempo se nos, se nos va y es, y es, es un tirano en esto, ¿verdad? Y, y, y les agradecemos mucho. Queda la oportunidad, yo le quiero pedir a la sociedad civil, Gabriela, si nos pueden mandar el video a la comisión, compartir, porque además tuvimos un problema con el audio pero lo que lo quisiéramos recibir y tenerlo también como un material muy valioso igual al, al, al estado roberto osorio, perdón que haya sido tan correteado, toda la información por escrito la tienen. yo quiero eh, terminar agradeciéndoles. es la última audiencia ya de esta semana tan rica en, en, en audiencia, la 36 con la que estamos cerrando o 37 porque tenemos una paralela, no lo sé. Pero, pero agradecerles a todas y a todos su participación. Voy a tomarme medio minuto además también para agradecer mucho al equipo de la Secretaría Ejecutiva que finalmente es el corazón de todo esto. Aquí hay especialistas. Enormes de las relatorías que están involucradas en esta audiencia está Romina Otero, está Manuel Canago, está María Camila Martínez desde la, desde la eh, oficina de la secretaria ejecutiva. Agradecer mucho a Gloria Uribe al equipo de intérpretes, este, toda su, su trabajo. La comisión no para, entonces nosotros el lunes empezamos con sesiones internas en la sede. Es una conversación continua con Naciones Unidas con la sociedad civil, desde luego con las víctimas, eso es lo más importante, con los estados también el diálogo. Muchas gracias, muchas gracias, que descansen y seguimos. Eh, Gabriela, disculpe, gracias, gracias, con mi eh, para Laura. la foto. Ay Laura, yo me estoy despidiendo a Laura Regil que también y me acaba de recordar la foto, aunque <laughs> yo dije no se me va a olvidar, se volvió casi todo el tiempo. Bueno, muchas gracias. Listo. Es, gracias. Para las personas que quieran aparecer en la foto, por favor enciendan su cámara y yo les voy a indicar a la cuenta de uno, dos, tres. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un Hasta luego. Un verdadero gusto. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.